estamos cerrando esta semana, ya es viernes, es más, también estamos cerrando el mes, ya casi es diciembre, y nosotros seguimos llevando información valiosa hacia sus hogares. En esta oportunidad estamos en la meca de la alimentación, en el Gran Mercado Mayorista de Lima, justamente para hablar de un problema que es de salud pública, la diabetes. Tendremos algunos especialistas, así como también un despistaje de diabetes aquí en el mercado, así que esperemos que sea totalmente de su conocimiento y de su agrado. Jennifer, estamos contigo en el estudio y yo ingreso hacia donde vamos a estar. Claro que sí, Aura, y mientras que tú vas ingresando pues al Mercado Mayorista número uno en Santa Anita, nosotros también a la par en Cuerpo Médico vamos a desarrollar un tema muy interesante, no solamente pues diabetes, sino también les vamos a contar el que muchas sustancias nocivas, productos insanos hacen daño pues a nuestro organismo. Entre ellos tenemos pues el alcohol, el tabaco, los alimentos ultraprocesados. De repente usted pues es fanático de esa comida llamada chatarra, fármacos, virus, bacterias, tal vez. Bueno, también eso podría pues afectar a nuestro organismo. Por eso es que nuestro cuerpo constantemente está filtrando estas sustancias nocivas para que no le hagan daño a nuestro cuerpo. Bueno, ¿y qué es o quién es el órgano estrella que se encarga de hacer todo este trabajo de filtrado y realiza más de 500 funciones? Incluso, bueno, nada menos que nuestro noble y importante hígado. Así que el día de hoy vamos a hablar del hígado, porque ¿quién protege el hígado? ¿Cómo puedo proteger este hígado que realiza tantas funciones tan importantes? Bueno, hoy el tema central son los hepatoprotectores y tenemos a una especialista en estudios que nos va a explicar en principio qué son los hepatoprotectores, cuándo es recomendable consumirlos, dónde los encontramos. Todo eso más hoy en Cuerpo Médico. Así arrancamos el día de hoy. Muy bien, y para entrar de lleno y darle tiempo pues para que usted empiece a levantar su teléfono, a hacer sus consultas otra vez, si gusta lo puede hacer en redes sociales, ¿qué les parece si vemos un informe sobre los hepatoprotectores y entramos ya de lleno con las preguntas y nuestra especialista? Según el Ministerio de Salud, el daño ocasionado al hígado por el consumo de alcohol es irreversible. Y a esto hay que agregar entonces que los hepatoprotectores no protegen precisamente al hígado, solo disminuyen los malestares de la llamada resaca. Ahora, los hepatoprotectores son todas las sustancias contenidas en un fármaco o en ciertos alimentos que ayudan de manera de barrera al hígado. También bloquean la entrada de algunas sustancias nocivas para el organismo, mejoran el funcionamiento hepático y ayudan a prevenir ciertos trastornos del hígado, la vesícula y también del estómago. Es necesario mencionarles que los hepatoprotectores no pueden curar un daño hepático severo como lo es la cirrosis, la fibrosis, la hepatitis B o C, pero incrementa de forma significativa la calidad de vida de los pacientes con problemas hepáticos que están dentro de lo controlable. En algunos casos, los hepatoprotectores se pueden consumir como medida de prevención. Por ejemplo, durante la temporada de fiestas, como lo es la Navidad, o cuando las personas van a caer en ciertos excesos de alimentación o bebida. Pero también para el mantenimiento de problemas hepáticos leves, como lo es el hígado graso, la obesidad, entre otros. Sin embargo, todo esto debe ser evaluado por un especialista que recomiende el uso de estos medicamentos preventivos. Finalmente, y mencionando el daño que genera al hígado el consumo de alcohol, es necesario tener presente y en cuenta que cuando se consume alcohol en exceso, lo que se hace es exigir el funcionamiento del hígado, porque éste va a tratar de metabolizar el alcohol y esto va a favorecer a la formación del hígado graso, por ejemplo, o de la fibrosis hepática, o que progrese una cirrosis que puede ser muy perjudicial para cualquiera. Amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta esta información y recuerden siempre que comer y beber en exceso va a ser nocivo para su salud. No olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias.
Ahí está, pues, distintos tipos de hepatoprotectores, entre químicos y naturales. Bueno, todo eso lo vamos a resolver el día de hoy con nuestra especialista. Vamos a presentar rápidamente a la doctora Adelina Lozano Miranda. Ella es médico asistente de la unidad de hígado del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Doctora Lozano, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer poder estar acá y la verdad, cuando me invitaron, me pareció encantador porque el tema es atractivo y ahora que se acercan estas fiestas de fin de año, más todavía. Y es un tema bastante amplio, doctora. Hemos tenido oportunidad de ya incluso empezar a conversar antes de que empiece el programa. Y también va a ser muy oportuno que usted pueda derribar muchos mitos porque la gente suele pensar en hepatoprotector, la pastillita mágica que me puede evitar tantísimas situaciones y no lo es tanto. Así es, sí. Mira, totalmente a tu disposición y a responder las inquietudes de los pacientes, del público en general, y me parece que es un tema que vale la pena tocar. Claro que sí, perfecto. Así que no se pierda toda la edición del programa de hoy y vamos, ¿qué le parece justamente a responder la primera consulta que llega desde San Miguel? Lidia, gracias por llamar. Te escucha la doctora Lozano. Buenas tardes. Gracias por la respuesta. Bueno, mi consulta es... ¿Cuál que podría recomendarme para las personas que de la tercera edad que, por ejemplo, tienen el hígado graso? Esa es la primera pregunta. Y la otra es, cuando tienes el hígado, por ejemplo, cirrosis o inicios de la cirrosis, ¿el hígado te da dolor? O sea, ¿sientes dolor en esa parte? ¿O puede ser por otros motivos el dolor? Porque a mi mamá le duele. Y ella hace de que diga, ah, me duele el hígado. Pero a veces digo, ¿será los gases o qué? Porque claro, quisiera una respuesta de ello. ¿Cómo identifica también la zona, no? Y que precisamente justo es el hígado lo que duele, doctora. Sí. A ver, el hígado está localizado en el cuadrante superior derecho, está debajo de la costilla y cuando los pacientes llegan a la consulta, sí, llegan con un dolor en esta región y lo primero que dicen es, doctora, me duele el hígado, porque ya lo revisaron en el Google, que no está mal. El doctor Google. Pero ya vienen con la idea de que es el hígado el que les duele. Bueno, lo primero es que el hígado no duele. Ajá. El hígado duele en condiciones de inflamación aguda, es decir, cuando el hígado crece mucho, por ejemplo, en una hepatitis aguda, ajá, hay mucho edema, mucha congestión, esto distiende la cápsula que protege el hígado. Y esto es lo que genera dolor en el cuadro agudo. Pero situaciones crónicas, por ejemplo, como el hígado graso, que si bien es cierto, crece, pero es muy lento el crecimiento, claro, esto no genera dolor. O sea, es una patología que puede estar incluso hasta silenciosa y escondida por mucho tiempo. Es más, cuando hay cirrosis, menos todavía, porque en la cirrosis es una fibrosis. Y la fibrosis lo que ocasiona es que estas múltiples cicatrices disminuyen el tamaño del hígado, entonces no duele. O sea, es como que lo hace como una coraza, lo hace durito. Lo hace duro, sí. Uh-huh. Las cicatrices disminuyen la rigidez del hígado y la vuelven como un órgano más compacto, más duro, no como el que miramos en el mercado, blandito. Ajá. No, este se vuelve un órgano rígido como lo que ustedes presentan en las imágenes. Perfecto. ¿No? Doctora Lozano, justo para darle ya cierre a esta primera consulta, ¿qué recomendación puntual para el hígado graso? Que si bien es cierto, no es el tema, tiene mucha relación. Claro. A ver, la primera recomendación para el hígado graso es mantener el peso ideal. Uh-huh. Pero no solamente el peso ideal, porque yo puedo pesarme y de pronto para 1,60 m de tamaño tengo 60 kilos, que iría bien. El problema no solamente es ese. Yo les quiero invitar ahora, y es una excelente oportunidad, a que los pacientes se midan el perímetro de la cintura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener grasa visceral en el abdomen. Entonces, este es un problema, porque esa grasa, estos rollitos del abdomen, este abdomen distendido, es el que va también a generar grasa dentro de las vísceras y tener hígado graso. Entonces, yo puedo tener un paciente delgado con hígado graso, pero porque tiene una cintura, si es mujer, más de 80 centímetros, y si es varón, más de 94 centímetros, que son más o menos los parámetros que se utilizan. Entonces, mi invitación es peso para la talla, pero mídanse, por favor, el perímetro de cintura. Perfecto, porque una persona incluso que está evidentemente delgada y uno pueda pensar qué hígado graso puede tener, podría tener esa patología. Muy bien, vamos rápidamente a Salamanca. Carmen, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu consulta? Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Cuando nosotros nos despertamos con esa sensación como de amargo en la boca y hay veces tenemos mareos, ¿es un síntoma de inflamación del hígado o en todo caso qué alimentos podríamos tener? ¿Qué edad tienes, Carmen? 45. 45, perfecto, doctora. Bueno,
Sí, es una consulta muy frecuente. Boca amarga, saliva espesa. La primera sensación es de que podríamos tener el hígado enfermo y algunos refieren vómitos con bilis. Dicen, he tenido inclusive vómito bilioso y es el hígado el que está mal, es la bilis que no me está funcionando bien. Me está pateando el hígado, ¿no? Tantas veces lo hemos escuchado. Sí, sí, sí. No hay ninguna relación con el tema de la boca amarga. Eso más bien podría, de todas maneras, pasar una consulta dental. Habría que revisar si es que el origen está en el cuidado de las caries, de las encías. Más una relación con este tipo, no con el hígado. Y los mareos, preguntaba. También la gente tiene la idea de que los mareos podrían estar relacionados con enfermedad hepática y no necesariamente es así. Mareo puede venir por una eventualidad como anemia. La gente que tiene anemia tiene mareos. Hay gente que tiene dislipidemias y podría relacionarse con los mareos. O incluso también el oído, ¿no? El oído, y la tensión, el estrés, también puede ser causa de mareos. Entonces, no son características propias de enfermedad hepática. En todo caso, lo que Carmen no puede hacer es normalizar esta situación, ¿no? Y vivir pensando en que de repente, así como vinieron esos síntomas, se van a ir. Hay que acudir a la consulta médica. Es lo mejor, realmente. Perfecto, muy bien. Para diagnosticarlo y recibir el tratamiento del especialista. No busque usted diagnóstico, ni menos un tratamiento en internet. Vamos ahora hasta el Agustino. José, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Hola, cuéntanos. Buenas tardes a la doctora también. Hace un año me saqué una ecografía, me salió esteatosis hepática leve. ¿Sí? Sí. La pregunta es, el doctor me dijo que haga una dieta, pero no me dijo qué controles. Yo quisiera saber, y si ya pasó un año, la recomendación es que me haga otra ecografía para saber cómo sigue mi hígado. Y la segunda es si la dieta influye en el hígado graso, porque yo como sí me gusta el pan y el arroz. Perfecto. Bueno, me encanta esta pregunta, me encanta, porque es la gran oportunidad que ustedes me dan en este espacio de explicar. El hígado graso tiene varias causas. Vamos a olvidarnos de las causas farmacológicas. Por ejemplo, personas que están con cáncer de mama y toman tamoxifeno pueden hacer hígado graso. Personas que están tomando terapias, por ejemplo, para el corazón, arritmias, la miodarona, puede causar hígado graso. No, vamos a concentrarnos en la enfermedad metabólica y el hígado graso. Entonces, cuando un paciente tiene hígado graso, debería de pedir a su médico que le evalúe la presión arterial, que le evalúe el índice de resistencia a la insulina, que le evalúe diabetes, que le evalúe el ácido úrico, que evalúe cómo están los triglicéridos, el HDL colesterol y el colesterol. Estas cosas y obviamente el peso. Estas cosas están relacionadas con el hígado graso y tenemos dos movimientos. O en este momento tenga un hígado graso y en algún momento van a empezar a aparecer estas complicaciones y hoy no las tengo. En la historia natural, hoy podría tener hígado graso e hipertensión. Pero de aquí en un año, diabetes, de aquí en un año, ácido úrico elevado, de aquí en un año más, triglicéridos. Entonces, ni bien me diagnostican hígado graso, ya no necesito volver a repetir ecografía, porque ecografía es el estándar para el diagnóstico. Más bien, lo que tengo que hacer es aprovechar de ir al médico y evaluarme todas las otras condiciones metabólicas. Y el acto seguido es, el hígado graso tiene dos opciones, hígado graso con fibrosis o hígado graso sin fibrosis. Y esta es mi otra obligación. Como paciente, de pedirle a mi médico que me diga cuál es mi riesgo de mi fibrosis, de estas cicatrices que hemos hablado. Y la otra cosa es mirar si estas cicatrices, si ya las tengo, si son leves o severas. Porque en una historia natural de 5 a 10 años, la fibrosis avanzada va a llegar a la cirrosis. Pero si tengo una fibrosis leve o no la tengo, podría en una historia natural, a lo mejor de 10 años, solamente un 3% hacer cirrosis. ¿Y la dieta, doctora, en qué cambia toda esta situación? Totalmente. Aquí es bajar de peso. Las guías internacionales mencionan que la dieta mejor estudiada y más recomendada es la dieta de estilo mediterráneo. Pescado,
aceite de oliva, frutas, verduras, menestras, poca carne roja, alguna copita de vino de vez en cuando. Entonces es un acompañamiento multidisciplinario manejado de la mano de la nutricionista. No hay otra. Perfecto. Sí. Muy bien, vamos con otra consulta hasta Chiclayo. Wilmer, gracias por llamar. Te escucha la doctora. Wilmer. Aló, doctora. Te escucho. Buenas tardes. Sí, sí me escucho. Buenas tardes. Sí, doctora, mire, también a mí, con la consulta anterior, bueno, en primer lugar, gracias por la respuesta que me van a dar y Dios los bendiga. A mí me dictaron el hígado graso. Pero mire, doctora, yo ya no como frituras, no como carnes, ya no bebo tampoco, dejo de beber. Pero sí, desde que he hecho eso, a veces después que tomo mi café me viene un dolorcito de cabeza. Y después a las 12 del mediodía, después que almuerzo, me quita todo. No sé qué será, pero yo estoy tomando piridoxina para mi riñón, para cuidar lo que me recetaron, ¿no? Y el ácido fólico. No creo que sea de esto, o a ver qué respuesta me da usted, doctora. Bendiciones, muchas gracias. Vamos a ver qué orientación te puede dar la doctora. Bueno, en primer lugar, yo voy a tomar las palabras que bien dijiste. No deberíamos de quedarnos con la sensación de si estoy enfermo de algo, recurro a la farmacia primero o al consejo del herbolario. Yo creo que uno debería de acudir al médico, y es el consejo que le doy. Primero acudir al médico para que le haga un chequeo de todas las inquietudes que tiene, que corrobore esa historia, más los análisis auxiliares, y luego poder tomar alguna determinación puntual, ¿no? Claro. Porque en realidad las pruebas de función hepática son las que nos van a orientar si el hígado realmente está enfermo. A veces la gente tiene picazón, prurito, y sí depende del hígado, no siempre es alergia. Los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades con una éstasis de la bilis, un estancamiento que no fluye, como colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, que tienen esta interrupción en el flujo normal de la bilis, pueden tener picazón y puede ser de origen hepático, pero es mejor mirarlo con examen. Además también, Wilmer, hay que recordar que nuestra invitada nos está haciendo una exposición y las respuestas en relación a hepatos protectores y puede responder, claro que sí, sobre todo los temas adyacentes al tema del hígado, pero no puede cambiar el tratamiento que tú sigues porque eso lo tiene que hacer tu médico tratante, el que conoce tu historia clínica y sabe qué cosa estás consumiendo, desde cuándo y cómo podría cambiar. Así que lo ideal sería que vayas donde tu médico tratante, le cuentes todas tus inquietudes, tus preocupaciones y que con el médico de repente por ahí pueda modificar un poquito el tratamiento que te está dando. Vamos rápidamente entonces de Chiclayo, nos vamos hasta el sur de nuestro país, nos vamos hasta el altiplano, hasta Puno. Yolanda, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora? Doctora, buenas tardes. Le llamo desde Puno, doctora. Soy operada hace 2 meses de la vesícula biliar. Había tenido mis cálculos biliares, me he hecho operar y ahora tengo, doctora, molestia un poquito acá del la costilla de abajo. Ahí me molesta un poquito y tengo mal aliento, doctora. Y aparte de eso, tengo, hay ratito en las mañanas, saliva espesa tengo, doctora. Bien, Yolanda, gracias por llamar. Vamos a ver qué orientación te da la doctora. Bueno, es una consulta frecuente, les decía, ¿no? Mal aliento, la saliva espesa, doctora, se asocia bastante al tema del hígado, ¿no? Piensan que es por un problema hepático. En realidad, cuando se extrae la vesícula, generalmente por cálculos en la vesícula, no es que el hígado deje de trabajar, que es otro pensamiento que los pacientes tienen. El hígado en realidad sigue funcionando, se sigue sintetizando la bilis, se sigue eliminando a nivel del intestino. Entonces, el hígado no descansa, podría en algunos pacientes haber unas diarreas temporales por exceso de sales biliares después del acto quirúrgico, pero en realidad no hay una implicancia directa entre retirar la vesícula y tener un problema, digamos, hepático, ¿no? Y si se ha retirado la vesícula y es por cálculos, tal vez sí hacer de todas maneras un chequeo de mirar el colesterol. La mayoría de los cálculos son de colesterol para evitar precisamente que se vuelvan a formar nuevos cálculos en el colédoco, que es una vía biliar
que está relacionada con el flujo de la bilis, pero nada más que esto. Perfecto, ¿no? Muy bien. Les recordamos a nuestros amigos que estamos hoy día hablando sobre los hepatoprotectores. Vamos a reubicar nuevamente el tema y recibir también otra consulta desde San Borja esta vez. Gloria, gracias por llamar. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Mi hija de 25 años frecuentemente siente náuseas y a veces le viene con dolor de estómago y el estómago un poco flojo. ¿Podría deberse a un hígado graso o enfermo tal vez? Y bueno, y otra pregunta, ¿cómo podría prevenir dañar el hígado sin necesidad de tomar medicamento? Perfecto, muy bien, ahí está. Bueno, nuestro tema. Sí, en realidad también otra de las cosas que los pacientes piensan es que si tiene náuseas, las náuseas podría estar relacionado con el hígado. Es también un síntoma inespecífico. Porque náuseas puede ser por gastritis, que en realidad suele ser la causa más frecuente. Pero náuseas puede ser por infección de vías urinarias. Náuseas tiene muchas, muchas, por dolor de cabeza también se asocia a náuseas y a vómitos. Es decir, es un síntoma muy inespecífico y no es un síntoma que esté directamente relacionado con el hígado. Y en cuanto a la protección del hígado. Ajá, que es nuestro tema central, este doctora. Este es el tema, sí. Bueno, la protección del hígado, deberíamos de tener en cuenta que el hígado puede estar atacado por varias causas. Ajá. Entonces, yo solamente me defiendo cuando conozco cuáles son las cosas que van a atacar a mi hígado. Por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente y que estamos vísperas de fiestas? Uh-huh. ¿Qué es lo que ataca al hígado? El alcohol, ¿no? Entonces, hay la creencia de que yo antes de beber puedo tomarme... Una no voy a decir nombres exacto, comerciales. Todos la conocemos. Pero ahorita se toma la pastilla y dice, bueno, y ahora estoy con el hígado protegido. No. Carta abierta para tomar en cantidades sí, o industriales. O al revés, como píldora del día siguiente. Ajá. He terminado de tomar más de lo que yo pensaba, voy a proteger a mi hígado y tomo la pastilla que no voy a decir nombres comerciales. Pero entonces esto no es así, no funciona así. Uh-huh. El alcohol tiene un metabolismo hepático y va a depender mucho de la cantidad que beba, va a depender del tipo de bebida que tome. Entonces, no es lo mismo tomar una cerveza de 5% de alcohol que tomar una artesanal que va con 8.5 y hasta 10% de alcohol, que tomarme vino que va cerca de 11, 12% de gramos de alcohol, o que tomarme whisky. La gente dice, no, tomo solo whisky, whisky o tomo, fino. O tomar yonke, ¿no? A la gente que nos está viendo en el interior del país. Claro, 40, 42% de alcohol. Ajá. O sea, son concentraciones altas y no se toman una medida, se toman dos, tres y lo que les alcance, la plata y lo y que festejo. Les dure la fiesta. Entonces, esto... Por más que yo tome pastillas que, entre comillas, son llamadas hepatoprotectores, no funciona. Uh-huh. El daño se instala de todas maneras. Perfecto. Entonces, aquí deberíamos de tomar conciencia. Uh-huh. Y ¿cuál es el mejor hepatoprotector? Beber lo justo y necesario. Exacto, muy bien. Entonces, más o menos 20 gramos de alcohol y aprender a ser felices con esa cantidad de alcohol. Claro que sí, doctora. Y es más, sería buenísimo que también usted nos detalle, ¿no? Y en qué momento se tiene que hacer uso, ¿no? Y recurso de los hepatoprotectores. Pero ¿qué le parece si eso nos responde ahora, luego de que regresemos de ir nuevamente al mercado mayorista número uno en Santa Anita? Porque ahora también nos tiene información a propósito de diabetes y tanta información nutricional que tienes para compartir ahora. Jennifer, así es más, me quedo con algo que dijo la doctora, lo justo y necesario, y definitivamente la alimentación necesita un balance, y por eso estamos con, aquí en el gran mercado mayorista de Lima, con Milagros Agurto, que es nutricionista, y que nos vas a contar, Milagros, un poco, ¿qué debe tener en cuenta una persona que ya ha tenido un diagnóstico, que tiene un diagnóstico de diabetes, y también el tema de la prevención en torno al balance de la alimentación y lo integral que me mencionabas? Mira, y ustedes han estado hablando de algo muy interesante. Cuando tú hablas del hígado graso, una de las razones por las cuales tú puedes llegar al hígado graso es, obviamente, por la obesidad, ¿no es cierto? Y también la obesidad es una de las razones que te puede llevar a la diabetes. Y mucho hablábamos de la alimentación, pero tenemos que hablar de todo el conjunto de lo que supone la alimentación y la nutrición, porque la salud no es la ausencia de la enfermedad, es el completo bienestar físico, social y emocional. Y esto significa, ¿qué más, además de comer bien, tengo que hacer para prevenir la diabetes? Bien. Y entonces, de acuerdo a lo que tú me estás mencionando,
¿qué medidas preventivas desde lo integral debe tener en cuenta para que las personas que nos estén observando lo sepan desde ya? Si estamos hablando de la alimentación, obviamente la alimentación tiene que ser lo más sana de lo que vamos a hablar ahora. Y la persona con diabetes probablemente es una de las personas que va a tener la alimentación más sana de todas. Lo otro es el ejercicio. Sabemos que de cada 10 personas con posibilidades de tener diabetes, 9 pueden prevenir la diabetes con el ejercicio. Porque lo que hace el ejercicio es aumentar a nivel muscular unas puertas que se llaman GLUT4, transportadores de glucosa tipo 4, que lo que permiten es que toda esa glucosa que está nadando por la sangre ingrese para ser utilizada, claro, y disminuye el riesgo de la resistencia a la insulina que te va a llevar a la diabetes. Y no es la alimentación, porque es darle un valor, es darle el poder a la alimentación de lo que tiene el ejercicio. Bien, que tú vas, milagro, a hacer. Y antes de pasar a esta mesa recontracolorida, tú me hablabas del balance. Así es. Eso quiere decir que no se trata de comer saludable, sino también de cuánta comida saludable debes ingerir. Si tú comes muy saludable, pero comes 3 veces más de lo que debes, entonces vas a tener 3 veces más calorías de lo que debes y obviamente vas a tener más peso del que debes, salvo que gastes a partir del ejercicio. Entonces es importante que, por eso decía, no sobrevaloremos ni el alimento ni el ejercicio, sino eso que dijiste al inicio, todo en su justa medida. Y eso es lo que nosotros debemos enseñarles. Bien, entonces ahora sí, para motivar el movimiento y promoverlo, vamos a desplazarnos hacia esta mesa. Vamos a movernos. Para que nos digas, Milagros, estamos aquí en el pabellón A del Gran Mercado Mayorista de Lima, justamente en el sector de las hortalizas, verduras, tenemos algunas frutitas, pero cuéntanos, ¿qué hemos seleccionado en esta mesa? Tú aquí en el Gran Mercado Mayorista de Lima tienes 4 pabellones que se encargan de tener todo lo que es hortalizas y verduras. Y tú vas a tener, por ejemplo, frutas además y hortalizas, frutas como la papaya y el plátano. ¿Por qué digo papaya y plátano? Porque todo el mundo le tiene terror al plátano. Y una persona con diabetes puede consumir plátano, pero no de pronto uno grande, sino el plátano bizcochito. Y esta es una de las frutas que tiene menor contenido de azúcar y que además es muy buena, muy sana para la persona que quiere tener una vida saludable. Pero estoy poniendo estos 2 ejemplos. Acá está la piña, pero pueden comer todas las frutas en su justa medida, que puede ser una tacita mediana o en promedio unos 400 gramos de frutas. Ahora, cada cuerpo y cada persona es distinta de acuerdo al diagnóstico. Ah, pero por supuesto, estamos dando un promedio, lo que no significa de que esto sea una prescripción. Claro. Estamos diciendo un promedio de lo que se tiene que comer y obviamente va a depender de tus necesidades, que sea más, que sea menos, y obviamente eso se hace en la consulta. Entonces, aquí tienes todos estos alimentos. Los 5 colores, el blanco, el morado, el rojo, el verde, el amarillo, etcétera. Los tomates que son muy ricos en licopeno y en vitamina C, que además también son bajos en calorías. Tienes el morado, que va a tener antocianinas. Los choclos, que pueden ser estos choclos bebé o choclos grandes, que van a también tener una fibra. Siendo un cereal, los ponemos en el paquete de verduras, pero ojo, es un cereal. Ajá. Entonces tienes aquí tomates cherries de otro color. Aquí tú vas a encontrar muchos híbridos. Las papas, también nosotros tenemos miedo al cereal, al tubérculo. Y las personas que quieren prevenir la diabetes y la FAO, que es la Organización de la Alimentación y la Agricultura, demuestra que cuando una persona tiene una dieta con cereales y menestras, las menestras te pueden ayudar a bajar de peso cuando las consumes adecuadamente y son una buena mezcla cuando las comes con cereales. Perfecto, Milagros. Mira, nos hemos paseado un poquito en esta mesa. Me voy a quedar aquí paradita al costado de este gran zapallo. Justamente, si te lo quieres llevar, yo te ayudo. Nos lo llevamos y preparamos algo exquisito. Amigos, esto simplemente ha sido una antesala para poder hablar luego de las porciones, las dosis, las combinaciones que podemos recomendar siempre y cuando exista también el soporte de un especialista. Así es. Pero ahora nos vamos a un corte, pero no se desconecten de Cuerpo Médico porque hay un montón de información en el set y aquí en el Gran Mercado Mayorista de Lima. Regresamos.
Muchas gracias por su preferencia. Esto es Cuerpo Médico y hoy estamos aprendiendo más sobre los hepatoprotectores. Hay otra consulta para la doctora Lozano que llega a través de redes sociales. Vamos a leerla del Facebook. Marco Molina le pregunta: he escuchado decir que el que toma hepatoprotectores se libra de tener en un futuro cirrosis. ¿Eso es realmente cierto, doctora? Bueno, vamos a revisar las principales causas de cirrosis. Ajá. Para Perú, la principal causa de cirrosis es el hígado graso, seguida de bebida, de la ingesta de bebidas alcohólicas, y luego vienen las hepatitis virales, uh-huh, B y C. Por lo tanto, si quisiera yo librarme de la cirrosis, tengo que vacunarme. Vacuna contra hepatitis B, que además me libra de la hepatitis delta, que también da forma crónica. ¿Qué sería esa vacuna, un hepatoprotector, ¿no? Esa sería un buen hepatoprotector. Uh-huh. Entonces, si quisiera librarme de la hepatitis C, no puedo, porque la hepatitis C no tiene vacunas, pero tengo que tratar de evitar todas las condiciones que me pueden dar. O sea, que los factores de riesgo. Que no es medicamento, sino, por ejemplo, evitar los piercing, los tatuajes en los lugares no recomendados, ah, evitar transfusiones sanguíneas, excepto que sean realmente recomendadas, y tiene que ser en instituciones serias donde se hacen todos los tamizajes. Evitar compartir jeringuillas, rasuradoras, todas las cosas que vayan por vía sanguínea. Entonces, uh-huh, ahí protejo a mi hígado del riesgo de infectar por hepatitis C. Uh-huh. Y para prevenir la infección, la cirrosis producida por el alcohol, lo justo y necesario, como acabábamos de escuchar. Entonces, uno puede beber, sí, pero nunca pasarse de los límites. Uh-huh. Es peor beber todo de una sola vez. Entonces hay gente que empieza viernes, sábado y domingo. O sea, todo el fin de todo semana. Todo el fin de semana. Eso, por ejemplo, golpea mucho más al hígado. Uh-huh. Por más que tomen, que ya hemos dicho que no funciona y no sirve ninguno de estos hepatoprotectores, uh-huh, no existen estudios clínicos que hayan demostrado que tomando esto vamos a prevenir un daño por el alcohol. No existe. Uh-huh. Y la prevención del hígado graso, me gustó este segmento anterior donde se habló de la diabetes, porque da pie para decir de que los pacientes con diabetes tienen dos veces más riesgo de hacer cirrosis que los no diabéticos. Entonces, el paciente diabético, si además es obeso y tiene hígado graso, es el paciente al que más hay que chequearle el hígado y hay que valorar esta fibrosis. Claro. Todos los tickets del talonario. Sí, está. Entonces, estos pacientes que tienen diabetes deberían de tomar estos alimentos saludables. Uh-huh. Me encantó cuando la nutricionista hablaba, por ejemplo, de la vitamina C. Entonces, si queremos hablar de algo que haga bien al hígado, son los antioxidantes. Ajá, porque el hígado, cuando está afectado por la obesidad, que es un proceso inflamatorio crónico, cuando está afectado por la diabetes, lo que tiene es un proceso inflamatorio y necesita antioxidantes. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los antioxidantes? Que las vitaminas C es un antioxidante. Que lo podemos conseguir en los alimentos. El tomate, uh-huh, la piña, el pimiento, camu, naranja. Sí. Entonces, todas estas cosas sí van a ayudar, y obviamente la dieta para bajar de peso. Otra de las cosas, ajá, interesantes que escuché en este segmento anterior es: ¿está mal comer de todo? No. Todas las personas tenemos una capacidad de almacenar grasa. Cuando nosotros sobrepasamos esa capacidad, aparecen las complicaciones, uh-huh, como el hígado graso, exacto, la cascada inflamatoria y la cirrosis. Todo en exceso hace daño, doctora, y el primer hepatoprotector que tenemos que tener es el sentido común. Así que, por favor, no abuse de nada. Vamos a otra consulta rápidamente hasta Arequipa. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por llamarte. Escucha a la doctora. Aló, muy buenas tardes. Hola, cuéntanos. Quisiera hacer una consulta, bueno, básicamente por mi señor padre, que tiene 65 años. Uh-huh. Él hace 2-3 días tuvo un problema del dolor en la parte del hígado, bueno. Uh-huh. Y yo él vive en Juliaca, estoy desde Arequipa, me llamó y fuiste. Dijo, ¿qué hago, no? Entonces le dije que fuera donde una persona que le diera una ecografía, bueno. Una ecografía, y le diagnosticaron que tenía hígado graso, el colon inflamado, ¿no? Y uh-huh, bueno, ahorita no recuerdo, te he dicho otro diagnóstico más. Uh-huh. Entonces, mi consulta es la siguiente. Mi padre sufría además antes ya el tema del ácido úrico, ¿no?, excesivo, y uh-huh, la hipertensión. Entonces, uh-huh,
¿cuál debería de tratarse primero o en conjunto, no? No sé cuál sería el tratamiento correcto para poder dar una buena solución a los males que le han diagnosticado, tomando en consideración que él tenía hipertensión y el ácido úrico elevado. Ahí está, enfermedades de fondo también. Gracias, Cristian. Vamos a ver qué orientación te da la doctora. Muchas gracias. Sí, bueno, es el paciente clásico, ¿no? Ajá. Hemos dicho que el paciente que tiene hígado graso toda la lista de tiene todas estas cosas que pueden aparecer de una en una o de pronto todo de golpe. Entonces, primero yo diría siempre pasar una visita médica para mirar la severidad, porque puedo tener el ácido úrico solo un poquito elevado, pero no grandemente elevado, y eso podría ser controlado con un régimen dietético, porque si además tengo el hígado graso, tengo sobrepeso o tengo resistencia a la insulina, igual toca hacer un régimen de cambios de estilo de vida con alimentación, con ejercicios, y eso, aunque parezca mentira, eso va a favorecer la mejoría de todo, porque todo tiene un componente metabólico. Y un ejemplo de esto es el paciente, por ejemplo, que se somete a cirugía bariátrica. Pacientes que tienen índices de masa corporales de 40 que entran con elevación de colesterol, de triglicéridos, con diabetes, hipertensión arterial. Y cuando el paciente empieza a bajar 10, 15, 20 kilos de peso y uno controla nuevamente la bioquímica, uno encuentra que todo empieza a volver a la normalidad. A regularizarse. Sí, entonces la pérdida de peso juega un rol importante para muchos de estos componentes metabólicos y solo se va a administrar tratamiento para aquellos que persistan, que no pudieron ser corregidos con esta pérdida de peso. Perfecto. Entonces mi consejo sería ese, acude a tu especialista, que te haga una evaluación general, que trate de ver cuánto de reducción de peso deberías de tener, empieza activamente a cambiar tu estilo de alimentación y lo que ya no se pueda corregir con la dieta, con el ejercicio, sí vas a tener que tomar medicación. Muy bien, doctora. Lo que usted nos dice nos reafirma una vez más que el tema de peso y sobrepeso no es un tema estético, sino es un tema de salud. ¿Qué le parece si regresamos rápidamente hasta el mercado mayorista Santa Anita? Porque Aura nos tiene también más información. Aura. Ya. ¿Te escuchamos, Aura? Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, igual seguimos aquí al costado de nuestro Zapallito Loche, justamente para hablar de los precios y también de los productos que se van a encontrar aquí, porque si hablamos de alimentación, es esto lo que las personas pueden comprar y llevar a su mesa, y por eso estamos con el gerente general del mercado, que nos va a comentar un poco cómo va el tema de los precios. ¿Cuáles son las verduras y hortalizas y frutas de estación que las personas pueden venir y comprar y consumir cómodamente? Muy buenas tardes. Antes que nada, informarles que el abastecimiento se está produciendo de una manera normal. Están ingresando aproximadamente más de 6.000 toneladas al día, lo que hace que el nivel de precio se mantenga bajo. Actualmente, por ejemplo, el tomate se viene desarrollando a 2 soles, el zapallo, como usted bien lo indica, a 1.20 sol, la papa, el tomate, la cebolla, la gran mayoría de productos han bajado su precio por un tema de estacionalidad y también por un tema de oferta y demanda. Bien, y en este pabellón, ¿cuáles son las hortalizas o las frutas y verduras que predominan precisamente? En el gran mercado de Mirista Lima tenemos 10 pabellones. Aquí en el pabellón A actualmente están las hortalizas, está la zanahoria, está zapallo, ají, beterraga, apio, y tenemos 8 giros aproximadamente aquí, ¿no? Entonces, este es uno de los 10 pabellones y que actualmente hay 1.096 comerciantes y, como repito, más de 6.000 toneladas al día. Perfecto, gerente. Muchísimas gracias. Invitar a las personas que vengan a consumir, por favor, aquí, a la meca de la alimentación. Y ahora vamos a pasar con la nutricionista. Muchas gracias, gerente. Milagros, regresamos contigo así, por la rapidez. Cuéntanos, hablemos de la distribución, hablemos de las porciones y también el despliegue de esta mesa que nos han puesto aquí. Y algo súper interesante que dijo la doctora que estaba hablando hace un instante, respecto a que las personas con diabetes tenían mayor riesgo de tener hígado graso, las personas con diabetes deben de pensar y mirarse y tratarse como si ya hubieran tenido un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque no solamente en la diabetes se malogra el tema del metabolismo del azúcar, sino el metabolismo de las grasas. Entonces, no solamente es cuídate del azúcar, hay que cuidarse
crece también consumiendo las grasas buenas y no por eso tenemos que quitarlas de nuestra dieta y las podemos incorporar. Ejemplos de desayuno, algo simple y sencillo, cotidiano. Puedes hacer quinoa, ¿no es cierto? Le puedes agregar leche si quieres, jugo de naranja. Mira esta porción de papaya que es, mira, es pequeña, es una tacita de papaya, una tajada de pan, este hemos elegido de granos integrales, ¿no? Y pero aceituna. Podría ser pan blanco tranquilamente. Puede ser pan blanco. ¿Y cómo lo enriqueces? Agarras todas las verduritas que tienes en tu refrigeradora, pimiento, lechuga, tomate, y lo enriqueces con la fibra. Entonces tampoco nos desesperemos, porque no es que en todas partes del Perú vamos a encontrar el pan de granos integrales o el pan enriquecido con granos. Perfecto. Entonces tienes una opción, otra, queso, el calcio es importante. Tienes el producto, el pan, otro tipo de fruta, la de estación, que es la más barata, puede ser sandía, puede ser melón, aquí han hecho una infusión, ¿no es cierto? Y es algo simple, ¿por qué? Porque muchas veces las personas con diabetes van a comer varias veces al día, van a tener sus tres comidas principales y dos snacks. Puedes agregarle huevo, un huevo duro, un huevo pasado, un huevo frito en dos gotas de aceite, en una sartén adecuada, y aquí ves la grasa, tienes la palta, un cuarto de palta mediana o grande, un cuarto de palta, puedes, dependiendo la necesidad, puedes consumir dos tajadas de pan. Acá tienes una leche y la puedes licuar si quieres con fresa y ya tienes un colorido espectacular con rojos, verdes y de todo. Entonces ese es el sector desayuno. Así es. Ahora pasemos al sector almuerzo. En teoría dicen el plato fuerte. Exacto. Y tú tienes el snack de mediodía, media tarde puede ser un puñado de nueces, maní, etcétera. ¿No es cierto? Mira, es un puñadito y puedes comerlo con tus arándanos y de pronto con un yogurt. Y ahí está, tienes un snack. Vamos al almuerzo. El almuerzo tiene que tener de los 6 grupos de alimentos, sí, cereales y menestras, verduras. Entonces, mira, camote. Camote es uno de los mejores alimentos para las personas con diabetes por el tipo de fibra, la fibra soluble. Pollo al horno, que está sin piel y tienes una rica ensalada. ¿No es cierto? Tienes acá pescado con un poco de arroz y vegetales. Y le hemos puesto acá unos germinados, en este caso betarraga, y en este caso son de otro alimento, para darle color y además que le dan también, así lo pones medio gourmet, lo pones delicioso y lo pones rico. Comemos por los ojos también, ¿no? Por supuesto, por cómo se ve. La comida es erotismo sensual. Tenemos puré de cerdo, ensalada de verduras. Acá tienes pasta cocida al dente, verduras y aquí tienes carne de res que lo has hecho en un seco así medio chiclayano, le falta el verde, su frijolito y todo esto que nos ha hecho la deliciosa comida Elena. Milagros, para cerrar. Igual ahí estamos mezclando carbohidratos, pero siempre y cuando en las porciones adecuadas se pueden mezclar, ¿correcto? No hay ningún problema. No es que tú no puedas comer arroz, no puedas comer fideos, no puedas comer pan. Tienes que cuidar el tipo de grasa, la cantidad de grasa, la cantidad de carbohidratos y tener una dieta sana, hacer ejercicios, tomar tus medicamentos, dormir lo que tienes que dormir y tener una actitud positiva en la vida. Milagros, muchísimas gracias por este despliegue de alimentación. Ahora vamos a regresar en breve con Sisol para ver un poco el despistaje de diabetes del que hemos estado hablando tanto y ver cómo se realiza. Pero antes nos vamos a un corte. Así que amigos de Cuerpo Médico, no se vayan que todavía hay un montón de información. Chau. Gracias. Estamos aprendiendo sobre los hepatoprotectores, pero también estamos viendo todo el tema de cómo se hace el abordaje del diabetes y estamos en el mercado Santa Anita también. ¿Qué les parece si regresamos a Santa Anita para ver cómo se está dando este despistaje? En tanto, regresamos en segunditos nada más también, Aura, para continuar conversando con la doctora Lozano. Aura, adelante. Jennifer, hay que saber que aquí dentro del gran mercado mayorista de Lima tenemos un Sisol, porque hay una gran población que se atiende aquí. Para eso estamos con el doctor Rodríguez, que nos va a contar de qué se encarga precisamente Sisol aquí en el gran mercado mayorista de Lima. Sí, buenas tardes. Ahora la Municipalidad de Lima, a través de Sisol Salud, brindamos servicios de salud aquí en el mercado central de Santa Anita. Asimismo, el día de hoy también estamos realizando un despistaje de la diabetes. Es importante señalar que 4 de cada 100 peruanos mayores de 15 años tiene diabetes. Por ende, la importancia del despistaje de este examen. Aquí estamos realizando
¿Cómo se realiza eso? Quería, justo eso quería preguntarle. Sí, efectivamente. Realizamos simplemente el examen, es súper sencillo. Una gotita de sangre a través del glucómetro y aquí estamos con un médico y una nutricionista para poder evaluar cuáles son los resultados. Si encontramos una glucosa entre 70 a 100 son los valores normales y si encontramos una glucosa entre 100 a 126 en ayunas, quiere decir que es una persona con intolerancia a la glucosa. Ahora, ¿esta prueba tiene que realizarse exclusivamente en ayunas? De preferencia, es lo ideal que se tiene que realizar una glucosa en ayunas. Ya, y ahora, una persona que de pronto comió y se realiza esta prueba, ¿es posible que salga dentro de los valores normales? No, es lo recomendable es que se realice en ayunas. Podemos encontrar una glucosa por encima de 200 con sintomatología y podríamos, digamos, tener la probabilidad que pueda tener una diabetes. Es más, justamente aquí tenemos una, se están realizando las pruebas precisamente. Es más, me gustaría realizarme una prueba de diabetes. Claro que sí, ahora te invitamos a... Voy a ver si logro promover la salud. En 30 segundos tenemos el resultado y tenemos orientación médica. 30 segundos más, Jennifer, solamente para poder cerrar de... Como siempre, y la información. ¿Vas a hacer una...? Voy, adelante, por favor, adelante. Ok, muy bien. Entonces, mientras yo me voy realizando esta prueba, vamos a regresar contigo al estudio, Jennifer. Por aquí realizo mi prueba. Uh-huh. Vamos a regresar contigo ahora. Entonces, mientras que te estás haciendo ahí el pinchazo, ahí está. Es un examen bastante rapidísimo, casi ni vas a sentir, ¿no? Porque solamente el inconcito, ahí está. A ver, la expresión, tienes que mirarnos, pues ahí está. Muy bien, casi no se siente ahora, ¿no? Duele. No es exagerado. Duele, duele. No, es más, si te agarra de imprevisto el inconcito. Ah. Y ahí está, vamos a ver, pues, si en efecto, cómo está tu nivel de glucosa. Tengo que contar de que he almorzado. Ah, has almorzado. He almorzado, he comido mi fruta. Uh-huh. Hace unas 2 horas y media vamos a ver qué es lo que nos dice el examen, esta prueba. 85. Estoy dentro de los... Dentro de los valores normales. ¿Puedo mostrarlo? 85, perfecto. Estoy muy bien. Dentro de los valores. Ajá, ahí está, estrellita en la frente. Entonces, y sería interesante que te diga el médico a qué personas se les debe realizar. Es importante que aquellas personas con antecedentes familiares, aquellas personas que tienen factores de riesgo como sedentarismo, obesidad, pacientes hipertensos, que asimismo tengan el perímetro abdominal aumentado. O que tengan de repente una coloración negruzca en el cuello, que se le llama acantosis negricans, esas personas de preferencia se deben realizar un despistaje para la diabetes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias entonces por todas estas medidas de prevención. Así que bueno, hemos terminado aquí en el Gran Mercado Mayorista, siempre en favor de la población, siempre llevando información valiosa. Así que regresamos con ustedes. Buenísimo, ahora muchísimas gracias. Siempre importante, lo decimos en el programa casi todos los días, como si fuese un mantra, ¿no? Para estar bien de salud, el tema de la alimentación, la actividad física y la prevención. Justamente, doctora Lozano, decía el médico de que hay 4 personas diagnosticadas con diabetes de cada 100, y eso, diagnosticados, pero ¿cuántos más no habrá con los que nos cruzamos día a día sin estar con el diagnóstico preciso? Sí, sí, sí. Básico, sí, la prevención. Sí, la prevención. Yo lo que te comentaba en este espacio es que estamos acostumbrados a pensar en la medicina curativa, pero después de ejercer años la carrera de medicina, la primera cosa que se me ocurre siempre es decir, si estuviéramos previniendo las enfermedades, no estaríamos tratándolas. Uh-huh. Entonces, tratar la cirrosis es el equivalente de buscar un trasplante hepático, con todas las implicancias que esto representa y con las vidas que se pierde. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no evitar la cirrosis hepática, por ejemplo, desterrando el concepto de hepatoprotectores? Ajá, perfecto. Entonces, mejor es bebiendo en lo que se debería de brindar, porque queremos festejar algo y queremos una bebida, sí, pero sin exagerar, porque no hay nada que proteja contra eso, vacunando a la población, que es una protección, manteniendo el peso ideal y, como decía el doctor, manteniendo el perímetro de cintura adecuado, porque esta grasa abdominal nos va a llevar al hígado graso y el hígado graso nos va a llevar a la fibrosis y a la cirrosis. No debe visitar al médico, no en enfermedad, sino antes, para prevenir, para los chequeos. Vamos rápidamente, ¿qué le parece otra consulta? Nos vamos con Alfredo desde Cañete. Gracias por llamar. Te escucha la doctora. Agradezco la oportunidad que me dan para hacer la consulta. Doctora, buenas tardes. En febrero de este año
me hice un análisis de sangre y me salió la bilirrubina directa e indirecta con niveles altos. Complementé el examen con una ecografía al hígado y me sale que no hay alteraciones ecográficas. Ahora, hace un mes me volví a hacer examen de bilirrubina y mantengo la bilirrubina alta. Entonces, quisiera por favor que me diga qué implica esto, qué estoy haciendo de mal en mi alimentación o qué complicaciones me puede traer, por favor. Perfecto, muy bien. A ver, escuché que la bilirrubina estaba elevada, pero era predominio indirecto. ¿Ahí está Alfredo todavía? Tanto el directo como el indirecto está elevado. Ya. Me sale, el directo me sale 0.6 y el indirecto 1.6. Perfecto. Ya. ¿Y quieres saber qué complicación podría haber para la salud, doctora? Ya, la predominancia de del fragmento de la bilirrubina elevada es a predominio indirecto. Cuando tiene una ecografía donde no hay una dilatación de la vía biliar y no tiene, por lo que escucho, ninguna sintomatología adicional y persistentemente la bilirrubina indirecta es la que está elevada con el resto de componentes del perfil hepático normal, eso se llama por lo general síndrome de Gilbert, que es una deficiencia parcial de una enzima que interviene en el metabolismo. De tal manera que eso le va a acompañar a él toda la vida. ¿Qué debería ser? Entonces, en todo caso, tres condiciones son las que van a favorecer el aumento de la bilirrubina a predominio indirecto en condiciones normales de hemoglobina y de perfil hepático. Igual esto hay que chequearlo personalmente, pero si la persona tiene estrés, si tiene aumento de la actividad física y si hace ayuno prolongado, en esta entidad que se llama síndrome de Gilbert, son los tres veces en las que le va a salir siempre la bilirrubina elevada a predominio indirecto. Perfecto, doctora. ¿No? Vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Justamente ya para regresar, cerrando todas las ideas de fuerzas. Vamos a hacer la pausa y regresamos ya con la parte final del programa. No se la pierda. Súper interesante el que hemos desarrollado el día de hoy. Doctora Lozano, tantas cosas que hablar a propósito no solamente del hepato protector, sino cómo hacemos prevención desde la alimentación y nuestros estilos de vida saludable. Recomendaciones finales, ideas fuerzas, por favor, doctora, a todos los que nos están viendo. Bueno, primero agradecer antes que el programa se corte por la invitación. El primer mensaje que les dejaría es, si no tienen la vacuna para hepatitis B, vacúnense todos, por favor. Son tres dosis de vacuna. El Ministerio de Salud esto lo da gratuitamente. El segundo mensaje, debido a que la principal causa de la fibrosis del hígado, de la cirrosis, es el hígado graso, el concepto de que la nutrición es lo más importante, somos lo que comemos, de tal manera que por favor no comamos más de lo que realmente no estamos gastando. En época de pandemia, si tenemos una actividad más sedentaria, evitemos esos excesos, pero no solamente los excesos de comida, sino los excesos de bebida. Entonces, esta es la otra recomendación. No existen hepatoprotectores para las ingestas excesivas de alcohol. Lo que se necesita es una protección mental, como bien lo decías, para aprender a saber que tenemos que tomar en la justa medida, ¿sí? La otra recomendación importante es que si tengo que consumir algunos fármacos, que van a ser fármacos para toda la vida, porque tengo una enfermedad que así lo amerita, deba de ajustarme a la indicación médica. Tiempos definidos por mi médico, dosis para el kilo de peso y con evaluaciones periódicas, porque la protección del hígado también está en evitar la automedicación. ¿Sí? Estamos acostumbrados a ir a la farmacia
y empezar a tomar. Uh-huh. Hay pacientes que llegan con cantidades grandes. Exacto. De vitamina. Ajá. Vitamina para múltiples cosas, evitar la automedicación. Perfecto, doctora. Usted ha dado pues las claves de cómo podemos estar bien de salud. Muchísimas gracias. Hemos estado con la doctora Adelina Lozano Miranda, médico asistente de la Unidad de Hígado del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Tanto que hemos aprendido con usted. Seguramente la vamos a tener nuevamente en el programa. Y yo tengo tiempo solamente para decir muchas gracias por su preferencia, por habernos acompañado toda la semana. Los invito, como siempre, el día lunes a sintonizarnos a las 3 de la tarde. Vamos a hablar de anemia y traumatismos oculares, así que no se la pierda el día lunes. Buen fin de semana. Nos vemos.